están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión, como dice el título, pues vamos a ver cómo es una alternativa a una tarjeta de audio. En este caso, pongamos un ejemplo. Nuestra computadora no tiene, pues esta computadora, esta laptop, no tiene una entrada para el micrófono, ¿no? Y nada más tiene una entrada y nosotros tenemos aparte un micrófono que requiere esa entrada. Bueno, pues en esta ocasión te voy a enseñar más o menos cómo solucionar ese tipo de problemas. Así que te traigo este pequeño producto, el cual es una tarjeta de audio USB, como pueden ver aquí. Aquí dice tarjeta de audio USB, es una, pues, una tarjetita de audio muy genérica, bastante buena, la he estado ya probando unos cuantos días y pues anteriormente, ¿no? Puedes ir a cualquier electrónica de tu ciudad o algo así, ¿no? No necesita ningún controlador, ya que es un dispositivo plug and play, ¿no? Que nada más lo conectas y ya está, ¿ok? Esta es una marca, este dispositivo es marca Radox, ¿no? Aquí vienen detrás las características y especificaciones de esta tarjeta de audio USB, la cual es una entrada de, o sea, el voltaje que utiliza es 5 voltios, puerto USB 2.0. El peso es de 10 gramos, las medidas son de 5,2 por 2,4 por 1.3 centímetros, ¿ok? Aquí también podemos ver las características, que no necesita pues una fuente de alimentación externa para poder funcionar, ya que solamente funciona con los 5 voltios de nuestra USB y es compatible con muchos sistemas operativos. En este caso, la computadora que tenemos aquí es de Windows 10 y es bastante compatible. Dice que admite sonidos en 3D, posicional y virtual 5.1. Canales, ¿no? De 5.1 canales, compatible con audífonos Direct Sound 3D, dos puertos de audio de 3.5, que pues aquí podemos ver, es uno para el micrófono y otro es para el audífono, ¿no? También dice que trae un ecualizador de bandas preprogramado, o sea, este ya viene con su preprogramación, ¿no? Para, o sea, su ecualizador, y simplemente lo que haremos para pues hacer funcionar esta tarjeta pues es pues conectar, ¿no?, el audífono, el dispositivo. Voy, aquí voy a sacar un poco la cámara y aquí tendremos ya conectado el dispositivo, ¿no? Simplemente es cuestión de conectarlo, ¿no? Y pues acá en nuestra computadora vamos a empezar a grabar la pantalla. Ok, pues ahí estará grabando pues ya mi pantalla, como podrán ver. Estamos aquí en el canal, pero bueno, eso no es lo importante, ¿no? Lo que tenemos que hacer pues es ir a configuraciones de reproducción y pues aquí nos salen todas nuestras opciones que tenemos, ¿no? En este caso tenemos el altavoz dispositivo de Realtek, el que viene predeterminado en nuestra computadora, que es la laptop. Tenemos este, que también es una cosa que viene predeterminada en la computadora, y este altavoz USB PN Sound Device es el adaptador de audio que tenemos en nuestra, el que acabamos de conectar, el que se está viendo pues en nuestra cámara acá en 2.0. y vamos a, para que sea el predeterminado, vamos a en predeterminar, y ahora sí podremos conectar nuestros audífonos. En este caso voy a conectar mi headset aquí se conecta simplemente y ahí se van a poder empezar a escuchar, ¿no? También si queremos grabar pues vamos a tener que hacer lo mismo de igual manera. De hecho estoy todo grabando con el audio de la cámara de la Xiaomi G y vamos acá, o sea, es bastante sencillo. Ya si nosotros queremos reproducir un tema, ya los podré escuchar desde los headsets, ok. Ahí. Aquí voy a hacer un poco de alejamiento de la cámara para que ustedes, no sé si se graba el sonido, pero estos son los audífonos, estos son los headsets que yo tengo. Los cuales pues están conectados a la, pues, o sea, estos son los que están conectados a la tarjeta, ¿no? Y funciona pues sensacional y se escuchan bastante bien. Y de hecho también creo que trae su ecualizador o su regulador de sonido, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a parar un poco la música. Vamos a ir a reproducción, de reproducción. Y aquí podemos ver las propiedades que tiene, ¿no? Niveles,
mejoras del sonido. Por aquí, como ven, dice aumento de graves, aumento de sonido envolvente, ecualización de sonoridad. Y lo podemos ahí poner la calidad que demos, DVD o CD. Así que ya nada más le damos en aplicar y se van a ir guardando los cambios. Y pues la verdad sí se nota mucho el cambio de si lo tenemos con los con las pues mejoras que viene, como el aumento de grave, sonido envolvente, corrección de sala. Bueno, la corrección de sala no mucho, pero la ecualización de sonoridad yo creo que sí está bastante bien. Así que bueno, pues espero que les haya gustado. No olviden dejar un like. Y si pues en un futuro esta empresa pues me llegará a patrocinar, ojalá, pues en la descripción pues tendrán algún enlace pues para encontrar una tarjeta como esta, ¿no? Pero en esta ocasión pues nadie me patrocina, nadie me conoce, así que tienen que buscar pues en este caso en donde vivo, hay una electrónica donde lo compré y está bastante bien, ¿no? Así que bueno, pues espero que les haya gustado. Es una alternativa bastante económica. Me costó 50 pesos, 60 pesos, que viene siendo como 3 o 2 dólares aproximadamente. Así que bueno, pues espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse al canal para ver más tips, más videos, más cosas así random en el canal. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, gente. Bye.